desde el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Emite su noticiero, Sur TV Noticias, llevando toda la información a diario de lo que ocurre en el Magdalena Medio y sur de Bolívar. Véanos todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Sur TV Noticias, porque la información está aquí primero. Televidentes de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión para hoy, 11 de julio del año 2012. Estos son los titulares. Se acabaron vacaciones para los más de 3.000 estudiantes en Santa Rosa del Sur. Estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio regresaron a las actividades educativas. Continúan operativos de la Policía Nacional en los establecimientos públicos para la restricción en la entrada de menores en Santa Rosa del Sur. También se intensifican los operativos para controlar que los menores no conduzcan motocicletas o vehículos en el municipio. Empresa de chocolates en Santa Rosa del Sur muestra proceso en la fabricación de este producto 100% orgánico. Secretaría de Desarrollo Comunitario continúa con la campaña para mantener limpio el municipio de Santa Rosa del Sur. Estas y otras noticias, véalas aquí primero en Sur TV Noticias. ¡Bienvenidos! Televidentes de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Más de 3.000 estudiantes regresan a clases en las diferentes instituciones educativas de Santa Rosa del Sur. Profesores y alumnos estarán en sus deberes educativos por el segundo semestre de este año. El Ejército, la Alcaldía y la Policía Nacional vienen realizando actividades lúdico-recreativas con el objetivo de llevar a los niños un rato de esparcimiento, de alegría y de entretenimiento a los niños y niñas de los diferentes barrios del municipio de Santa Rosa del Sur. Allí se realizan cortes de cabellos, peinados para las niñas, entretenimiento con payasos y juegos con el saltarín para que los niños y niñas pasen un tiempo de sano esparcimiento. Sur TV Noticias estuvo en los barrios de las ferias y de los comuneros en los cuales se realizó el evento. El Cabo Lozano nos entregó detalles de esta actividad. En coordinación con la policía, con la alcaldía municipal de acá de Santa Rosa, la Quinta Brigada, el Grupo Geos y el Batallón de Selva número 48, nuestro objetivo número uno es la población civil. Llevarle a toda la población civil un rato de esparcimiento, de recreación, de sano esparcimiento y cambiar la monotonía, de que vean de que el ejército, su ejército, no es solamente combate, sino que también está preocupado por la población civil y queremos hacer estos eventos para darle un incentivo, un bienestar a la población civil. En este momento tenemos un calendario, un cronograma desde el 3 de julio hasta el 13 de julio, donde reunimos todos los barrios, nos reunimos con los líderes de la acción comunal, Junta de Acción Comunal, y estipulamos unas fechas y unos barrios y unos sectores específicos para hacer lo que es las actividades. Sí, invitarlos a que se integren. Todos los días estamos en un barrio diferente. El cronograma, no sé, y lo están difundiendo por la emisora, la alcaldía también tiene nuestro cronograma, y que se unan a todas estas actividades tan bonitas que está realizando la Quinta Brigada y en especial Batallón de Selva número 48. Esto ha sido un evento muy, muy importante para la comunidad, donde uno vea que se integran todas las familias, los niños, la diversión es total. Miramos el apoyo de la administración municipal en estos eventos, lo cual nos llena de orgullo, que no nos dejan solos, no nos abandonan, sino están ahí, y nosotros ahí también pendientes a recibir cualquier ayuda, cualquier beneficio que venga de parte de la administración. Eso nos tiene muy agradecidos.
gracias a Dios, toda la Junta de Acción Comunal organizados, trabajando, estamos integrados, apoyamos el evento, estamos aquí presentes y con disponibilidad para seguir en cualquier evento o cualquier cosa que haya que hacer para seguir adelante. No todos los productos tienen las mismas propiedades. Por eso, la medicina natural y alternativa tiene propiedades curativas para que su organismo funcione de forma natural. Por eso se creó la tienda naturista El Ministro. Productos americanos, asiáticos y chinos. 100% natural. Con registro y VIMA. Previenen y curan toda clase de enfermedades. Tenemos el examen y el diagnóstico sobre la mano con el Acumagic. Recuerde, tienda naturista El Ministro. En la calle Novena, detrás del comando de policía, les atiende su consejero y amigo Roberto Cini. Paute en Sur TV y haga que crezca su negocio, porque lo que se ve es lo que se vende. Información 315-4011-068, 313-838-1463. Sur TV, el canal de Santa Rosa del Sur. La familia Sierra Medina se dio a la tarea de hacer un sueño hecho realidad con la puesta en marcha de este proyecto en la creación de la empresa Chocolates Familiar, quien viene realizando este proceso en la transformación de un excelente producto 100% orgánico, extrayendo la materia prima de los cultivos de cacao de la Serranía de San Lucas. Rosa Medina contó a Sur TV Noticias los detalles en la creación de esta microempresa familiar y cómo se llevó a cabo este proceso. El nombre de la empresa es CIMED Colombia. El nombre del chocolate es Chocolate Familiar. Nosotros en la finca pues empezamos con ganado. Luego nos salió un proyecto de cacao. Empezamos nosotros a sembrar cacao, nos pareció muy buena la idea. Cuando ya empezaron las maticas a producir las primeras pepitas, nosotros hicimos, la tostamos, hicimos un chocolate para nosotros en la casa, nos pareció muy bueno. Nosotros le repartimos a los amigos, a los vecinos, nos decían que era un chocolate muy bueno. Nosotros sentimos ánimo. Entonces la gente empezó a encargarnos que hiciéramos chocolate, que les lleváramos, empezaron a comprarnos. Nosotros nos pareció buena la idea, buscamos la forma como nosotros encontrar cómo hacer el chocolate en pastilla. Entonces, bueno, ya mi esposo consiguió unos moldes. Él lo llevó y empezamos nosotros a hacer el chocolate en los moldes especiales. Empezamos a sacarlo al mercado. La gente le gustó mucho, nos apoyó, nos decían que siguiéramos adelante, que era un producto muy bueno, un producto que no hace daño, por lo cual pues él no trae químicos. Entonces pues nosotros pues nos animamos, salimos adelante. Nuestra idea de nosotros después de que empezamos a hacer este chocolate fue formar una empresa, ¿sí? Por la cual tenemos esa empresa, hoy día no es tan grande, pero es una empresa pues que ya nosotros estamos repartiendo en varias partes, como acá Santa Rosa, estamos repartiendo en San Pablo, en Cimití, en Canelos, y en otras partes también hemos estado llevando. Bueno, nosotros compramos el cacao de aquí, del mismo sur de Bolívar. Si hay que hacerle un secado, nosotros lo secamos, luego lo escogemos. Lo pasamos a un zarando, lo escogemos, le quitamos todo. La pastilla,
todas las cosas sucias que trae. Luego lo pasamos a la tostadora, lo tostamos, él queda tostado a una temperatura bastante alta. Después de estar tostado, lo descascarillamos. Lo pasamos por un molino, se descascarilla, luego se pasa a los ventiladores para sacarle la cascarilla, para ventilarlo. Luego lo pasamos al proceso de molerlo, lo molemos y de ahí ya lo revolvemos, le vamos a hacer, digamos, el proceso ya que va a quedar listo para echarlo a los moldes. De ahí, de ya estar en los moldes, se va a pasar a una mesa vibradora, a donde se vibra, y este vibramiento se le hace para que salga el aire del chocolate. De ahí lo pasamos a un nevecón, a una nevera, a donde él va a quedar pasta, va a quedar duro. Y luego de ahí lo sacamos a unas cajas especiales para darle un reposo de 2 días y luego lo empacamos. Después de estar empacado, entonces ya lo pasamos nuevamente a otras cajas, lo empacamos muy bien empacado y lo llevamos al comercio. Tercera clásica de ciclismo, Santa Rosa, territorio de vida y desarrollo para todos. Cimití Santa Rosa, viernes 20 de julio, en la categoría abierta y veteranos, con premiación al primer puesto, 400 mil pesos, segundo puesto, 200 mil y 100 mil pesos al premio de montaña. Hora de salida, Cimití, 6 de la mañana. Además, circuito callejero en Santa Rosa. Categorías juvenil, 14 a 16 años, junior de 12 a 13, infantil de 10 a 11 años, mini de 8 a 9 y tetero de 6 a 7 años. Grandiosos premios para el primero y segundo puesto. Lugar salida, parque principal, 8 de la mañana. Por una Santa Rosa sana y activa a través del deporte. Invita Secretaría de Desarrollo Social y Alcaldía Municipal. Inscripciones gratis en la Secretaría de Desarrollo Social. Paute en Sur TV y haga que crezca su negocio, porque lo que se ve es lo que se vende. Información 315-4011-068, 313-838-1463. Sur TV, el canal de Santa Rosa del Sur. Miscelánea Arelis, Biblias, diccionarios, literatura bíblica, obras literarias, detalles para toda ocasión, papelería en general. Venga, visítenos. En la calle Novena, detrás del comando de policía. Celular 314-444-2431. En Santa Rosa del Sur está Miscelánea Arelis.